Venga. A ver. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo del canal de Twitch de Avidevs. Bueno, mi nombre es Miriam Simón, soy la moderadora, como ya sabéis. No sé si todavía es de recibo a día 10 de enero, pero si lo es, pues feliz año a todos los que nos estáis viendo. Y bueno, pues eso, bienvenidos a esta mesa redonda sobre incubadoras. ¿Qué, cómo y por qué con estos invitados tan especiales que os voy a presentar a continuación? Buenas tardes a todos. Hola, Buenas ¿qué tardes. tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Pues contentos de estar aquí. ¿Y con ganas de charlar? Exacto, Sí, sí. Y hombre. de compartir lo que hacemos con los desarrolladores que nos y desarrolladoras que nos vean, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay bastante interés porque se ha visto por Twitter cuando hemos anunciado el directo. De hecho, les chiques de Indie Dev Day dijeron, bueno, pues tal cual, a esta gente, invitarla por favor, que quiere escucharla. Así que bueno, pues aquí estáis. Si os parece, empezamos. No sé si queréis comentar algo o vamos directos con las preguntas. Bueno, eso sí, indicarle a todos los que nos estáis escuchando que si queréis podéis dejando preguntitas por el chat de Twitch, que la iremos pineando, se la iremos contando a nuestros invitados. Así que, si os parece, empezamos. Vale. ¿Sí? Venga, Vale. perfecto. ¿Qué aporta una incubadora y concretamente cada una, la vuestra, a los proyectos incubados? ¿Y quién quiere empezar? ¿Qué? Perdón, ¿hacemos un poquito de presentaciones? Venga, vale. Vale. ¿Sí? Venga, pues tú primera, por salir a la palestra. Yo primero. Alexandra Samper, hola, me conocen en la industria como Sandra y justo hoy damos, quiero decir, el pistoletazo de salida, pero casi que no. Empezamos la semana que viene, empezamos con una Game Jam hoy y la incubadora se llama FemPower Up. A diferencia de mis compañeros aquí presentes, la incubadora que yo traigo es con perspectiva de género, especialmente para aquellas personas que están incluidas dentro de géneros marginalizados habitualmente dentro de la industria del videojuego, como serían mujeres, trans, personas no binarias, incluidas personas transmasculinas, ¿no? Perfecto. Y hasta aquí, no puedo leer. De hecho, luego probablemente anuncies también cuando arranca, ¿no? Eso es. Vale, estupendo. Pues, siguiente. Venga, pues yo mismo. Venga. Primero, gracias por invitarnos. Yo soy Roger Montserrat, que soy bueno, pues director de Level Up y EndEvHub, el hub de desarrolladores para creadores de videojuegos en Barcelona. Y nosotros llevamos un programa que lo llamamos el programa de preincubación. Estamos haciendo la segunda edición que comenzó en su fase de, pues, de inscripciones hace nada, están abiertos ahora. Y nuestra misión, nuestra filosofía, sobre todo se centra en cubrir el hueco que existe entre el mundo académico, el mundo, digamos, universitario, educativo y el profesional, que es un hueco bastante largo, complicado y difícil. Y lo que queremos es dar un espacio para transicionar, ya sea bien pues para acabar emprendiendo y seguir el camino con otro de nuestros colegas que están hoy aquí, o bien encontrar algún tipo de publisher directo, o bien encontrar trabajo. Así que este sería un poco nuestro objetivo, nuestra misión. Perfecto. Siguiente, ¿quién quiere participar y presentarse? Venga, voy yo, va. Venga, va. Yo soy Raúl García, soy marketing manager en Bridge Studios, una empresa de videojuegos, pero a margen de eso, como me gusta meterme en líos y en movidas, junto con David Chamoendreu y Daniel Del Olmo montamos una asociación, que es Rocket Games Dev, con el objetivo de crear pues, formación y espacios para que especialmente los proyectos incipientes, la gente que se mueve en el sector, hablamos mucho de estudiantes, pero no tiene por qué ser estudiantes.
encontrase en la primera edición que hicimos el año pasado de Power Up, que se llama la incubadora, encontrasen un poco una guía de qué hacer con su proyecto y ser capaces de acabar ese periodo de incubación con un pitch deck para presentarlo a publishers en ferias y demás. Entonces, en nuestro caso, el programa está muy centrado en la parte de negocio, de producción y de marketing, más que en sí la parte de desarrollo. O sea, es como una etapa, digamos, ya final, cuando tienen el vertical slice más o menos consolidado. Que es una parte fundamental. Sí, pero claro, si lo otro es... ¿no? O sea, necesitamos también incubaciones, por ejemplo, como el caso de Roger, ¿no? Que es como más transversal, más duradera en el tiempo, uh-huh. o la de GameBCN, por ejemplo, también, ¿no? Vale. Pues hablando de GameBCN, ya que lo has mencionado... Pues por alusiones, ¿no? Sí. Pues buenas tardes y gracias a Miriam y a Abby por invitarnos y montar esta charla. Yo soy Óscar Sahún, director de GameBCN. Nosotros llevamos ya 7 años, se ve ya mi veteranía, ¿no? Supongo aquí, pues llevamos ya 7 ediciones del programa. Nosotros ayudamos a equipos, sobre todo un poquito también en la línea de lo que comentaba Raúl, ¿no? De sobre todo focalizarnos en temas de marketing, negocio y producción, porque es un poquito las asignaturas pendientes, ¿no? de los desarrolladores cuando salen de algún grado o de alguna universidad. Entonces, nuestro programa está financiado principalmente por la Generalitat de Cataluña y por el Ayuntamiento de Barcelona. Es un programa completamente gratuito para los equipos que seleccionamos. Seleccionamos este año a 6 equipos. Y nada, hemos acabado el periodo de inscripciones ahora. Empezamos el programa en marzo, principios de marzo, con muchas ganas de ver qué equipazos se unen a esta edición. Qué bueno. Pues de aquí a nada ya entonces el periodo de captación, ¿no? ¿O ya está ahí abierto? Y hemos finalizado. Ya hemos justo ayer cerramos inscripciones y ahora toca analizar. Genial, genial. Bueno, pues sí, sí. Habrá que ir viendo y siguiendo la pista a esos incubados. Pues sí. Mauricio, billete cohete. Pues muy buenas a todos. Yo soy Mauricio y vengo a hablaros un poco de billete cohete, que no es una incubadora al uso, sino que es una empresa de producción de videojuegos. Que encarga a equipos que desarrollan juegos para ella. Y lo hacemos de una manera en la que ese proyecto, ese encargo, además es una vivencia muy centrada en el aprendizaje. Es decir, cogemos un equipo, le encargamos que desarrolle un juego para nosotros y nos aseguramos de que ese equipo aprenda todo lo necesario de todas las partes del desarrollo, desde la generación de la idea hasta que el juego sale publicado, de manera que después de ese proceso, una vez que ese proceso termine, ellos ya puedan emprender porque ya conocen cómo se hace todo, ¿no? Y bueno, la principal diferencia, la más importante por la que la gente seguramente anecdóticamente nos conozca es porque nosotros... invertimos 50.000 euros en cada uno de estos equipos, que se utiliza para que esos equipos pasen por la experiencia de la incubadora teniendo un salario decente y se puedan centrar, bueno, no solamente están aprendiendo, sino que están trabajando con un salario. Seguro que eso genera un montón de interacción por el chat y de preguntas, así que si tiene alguien alguna duda, que la vaya poniendo. Sí que tenemos ya una preguntita del público, si os parece la hacemos. De las chicas de Indie Dev Day, que amor eterno hacia ellos. Una pregunta, ¿cómo es que la mayoría de la incubadora se sitúan en Cataluña? A ver, yo me mojo. ¡Vamos, vamos, Óscar! Como yo no tengo pelos en la lengua, los tengo todos en la barba, pues, a ver, históricamente, y estoy hablando ya desde hace, pues... casi 8 o 9 años, pues desde el gobierno de Cataluña, se ha creído en la industria de los videojuegos, se ha visto que pues tiene muchísimo potencial y que la base para ayudar a la industria precisamente es ayudar a equipos pequeños
a crecer, porque ayudar a grandes empresas que ya son sostenibles no tiene mucho sentido. Y es esa estrategia la que están siguiendo, con un montón de ayudas, préstamos participativos, etcétera, para pequeños estudios. Y es una cosa que yo aún no me cabe en la cabeza cómo no se hace a nivel nacional. Es que, sinceramente, así yo no, yo lo suelto, pero me parece un despropósito, ¿eh?, lo que se está haciendo a nivel nacional, incluso con las ayudas, ¿eh?, de Red.es, que, o sea, bueno, yo cuando creé mi estudio hace 8 años ya, o no sé cuántos, pues preguntaron incluso qué necesidades teníamos los estudios para poder planificar estas ayudas, y hicieron todo lo contrario, lo que la industria le estaba pidiendo, que es ayuda a los estudios pequeños a crecer. Así que yo ya he dejado la bomba. Yo tengo una respuesta tentativa también, a ver si... si. Hay dos clústeres claros de empresas de videojuegos, y ahora Andalucía empieza también como tercer polo, ¿no?, de empresas que se están colocalizando unas cerquita de las otras. Uno es Barcelona, el otro es Madrid, y ahora, como digo, Andalucía está empezando a despegar. Creo que la localización, precisamente, ¿no?, de estas iniciativas se debe a un proceso de maduración natural, ¿no?, del propio tejido de la industria, cuando, digo, se colocalizan las empresas de manera, pues esto, natural, porque al final uno acaba, digamos, nutriéndose mucho de estar cerquita de donde hay tejido, ¿no? Entonces, yo creo que se debe en este momento a esto, pero que vamos a ir viendo cómo esto crece y crece, porque los otros polos también van a ir madurando, ¿no? Yo quería añadir esto que decía Sandra, y también que tener en cuenta dónde se focaliza la formación de videojuegos en España, que es un poco como la cantera, ¿no?, de esos proyectos que luego pasan a incubación a medida de casos, y nuevamente es Barcelona y Madrid. Eso también influye bastante, parte del tejido industrial que hay de videojuegos en esas dos ciudades. Y también comentar que, en mi caso, Power Up sí que es verdad que es una iniciativa que viene de la administración pública. Es decir, el Ayuntamiento de San Feliu apuesta por el videojuego, y una de las propuestas que hay sobre la mesa es hacer un programa de incubación que se hizo online, porque estábamos en pandemia, pero la visión es que realmente, pues por ejemplo, como el caso de NDCN o el caso de Level Up, que tienen instalaciones propias, a futuro, acabar creando pues ese hub de incubación, intentar atraer también talento, en este caso a esta ciudad, para crear pues eso, esas sinergias que luego hacen que de aquí 5 o 10 años digas, hombre, aquello empezó con 4 cosas y ahora mira, ya hay pues 25 empresas de nueva creación, bla, 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 y lo que es ahora pues Barcelona-Madrid, ¿no? De hecho, perdón por irrumpir otra vez, ya me callo, ¿eh? El FEM Power Up, en la incubadora en la que vengo representando, la que vengo representando, también es iniciativa del Ayuntamiento de San Feliu del Llobregat. O sea, que sí, que se ve que hay una intención clara, ¿no?, de dar apoyo a este tipo de iniciativas por parte de la administración pública y en particular, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de San Feliu. Vale, perfecto. Por parte de Andalucía, por ejemplo, Mauricio, ¿cómo ves? Pues en Andalucía la verdad es que se ha hecho extensible el ninguneo nacional. En Andalucía ha llegado allá a niveles espectaculares, ¿no? Aquí no había nada. Había la EOI, donde tú y yo hemos trabajado, Miriam, pero esa iniciativa no estaba para nada enfocada a videojuegos. Y, bueno, es mejor que nada, pero desde luego no era una opción competitiva para incubar videojuegos. Así que, como diría Bender, pues me haré mi propia incubadora. Así que, claro, nosotros hemos tenido un superávit financiero con Blasphemous y hemos decidido dar ese paso, no esperar más a que venga ese interés por parte de lo público y hacerlo de manera totalmente privada. Yo siempre estoy abierto a reconsiderar, ¿no? Si alguien se quiere sumar ahora, pues aquí estoy. Mi número sale en Google, buscarlo. Y había interés por parte de... Había interés por parte de los desarrolladores andaluces, ¿no?
Claro que sí, pero si todos los desarrolladores aspirantes, conforme salen de las escuelas, se encuentran con una con un tejido industrial que está verde, que no ofrece empleo junior, es que están todos diciendo, por Dios, que alguien me eche un cabo que me hundo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, esa necesidad es latente, está clarísima. Y algunos de esos cabos están envenenados porque hay agentes que se hacen pasar por incubadoras, pero que no le interesa para nada generar industria, sino que tienen sus propios intereses. Y luego, pues, las incubadoras que son más o menos serias, pues, están en Barcelona. Es que así de claro. Entre una cosa y otra no había nada más. Y bueno, pues nosotros pues nos hemos posicionado, aunque nuestra iniciativa no está vinculada a un espacio físico y podemos operar con cualquier equipo de España, no hace falta que sea de aquí. Sí que es verdad que, claro, como Andalucía pues tiene que recuperar terreno, ¿no? Vamos un poquillo a la cola de todo, pues de momento lo hemos hecho con un enfoque un poco centrado aquí en el sur, pero esperamos ir conquistando más territorio conforme la cosa vaya avanzando. Genial. Por aquí hay más preguntitas en el chat. ¿Qué ingredientes son necesarios para que un equipo triunfe? Hace la pregunta a Arturo Monedero. Hola, jefe, ¿qué pasa? Se podía haber puesto un nick o algo. Vale, pues... Te ha preguntado a todo esto con el cachondeo, ¿no? ¿Quién quiere...? Ha dicho Arturo Monedero y se me ha ido a mí, ¿no? ¿Quién quiere responder a qué ingredientes son necesarios para que un equipo triunfe? A ver, yo una cosa para mí muy importante es tener una visión de negocio. Es decir, yo llevo muchos años ya asesorando equipos y de lo que te das cuenta, a ver... Somos desarrolladores y esto es una vocación, es algo muy pasional, ¿no? Y en el fondo lo que tienes que entender es que no deja de ser un negocio. Y si tú quieres seguir haciendo videojuegos, tienes que hacer dinero, porque si no, pues vas a dejar de hacer videojuegos, ¿no? Y eso a la gente joven, sobre todo, que inicia, le cuesta mucho tener esta visión, ¿no? Y eso es, para mí es una de las claves que se necesita, ¿no? Yo quiero añadir algo ahí. Además de buscar el negocio y buscar el dinero, realmente todos los que quieren desarrollar videojuegos al final son porque son gamers de pura cepa y han jugado todos los juegos que salen y quieren crear. Y al final quieren tener discurso y tienen que tener discurso en él. Pero la parte del negocio y del dinero la tienen que tener antes, porque el discurso solo va a venir con la madurez del artista que ya llegará con los años. Eso no hay manera de acelerarlo. Entonces, muchas veces, nosotros lo que apostamos en Billete Cohete es por... Oye, no podéis hacer el juego que queráis. El juego que queréis, os falta mucha experiencia y muchos recursos para poder hacerlo. Ese juego que va a ser como el Fallout, pero con verdaderos 100 finales y con... Todo el Dream Project ese cargado de discurso game developer ahí a tope, ya llegará. Lo importante es qué tipo de proyectos podemos ir haciendo conforme vamos creciendo como artistas y no morimos en el intento, ¿vale? Es un poco la filosofía de Billete Cohete. Trabajar proyectos muy sencillos al principio, ir incrementando el listón del alcance de los proyectos hasta que un día ya tengas suficiente experiencia y suficientes recursos como para hacer una obra de autor, la flipada que te propongas hacer, pues ya llegará un momento en el que esa puerta se te abrirá y podrás hacer básicamente lo que quieras. Pero si mueres de hambre por el camino, pues nunca vas a llegar a tener esa oportunidad. Y si lo intentas hacer del tirón, pues probablemente salga mal, pues porque todavía no te has desarrollado como artista suficiente como para tener tanto discurso como sería necesario para hacer algo así, y desde luego los recursos y la experiencia pues también te faltan, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que nos hemos encontrado con más frecuencia es que no entienden cómo funciona la industria del videojuego y a veces no están dispuestos a, como decía Mauricio, ¿no?, a renunciar a ese sueño idílico de voy a hacer el próximo
Fallout o Fortnite o lo que sea. Y no, no hay que renunciar, solo hay que tomárselo como una larga. Ahí está, necesitas subir de nivel. Pero a la larga. Correcto. Y te encuentras con estudios que cuando les explicas que, pues que por ejemplo, donde yo estoy trabajando, pues somos una empresa hemos tenido que pasar travesías para conseguir financiación para el proyecto que queríamos hacer. Hemos hecho War for Hire y no pasa nada, porque tienes que sobrevivir, tienes que pagar unas nóminas. Y les pones esto sobre la mesa, les explota la cabeza como diciendo, pero si es guay lo que estás haciendo ya, pero para llegar aquí hemos pasado antes por aquí. Y no pasa nada, no es deshonroso ponerte a hacer trabajo para terceros porque tienes unas habilidades pues, como artista, como programador, como lo que sea. Y te vas formando el equipo, vas creciendo, coges experiencia y cuando puedes, haces el proyecto que mejor te va a encajar en el mercado. No será tu proyecto ideal, pero te ayudará a seguir creciendo. Y es un continuo, es una rueda. Hasta que llega un momento, pues yo supongo que, por ejemplo, en el caso de Game Kitchen, pues posiblemente hacer Blasphemous 2 no entraba ni de broma en el día que empezaron con Blasphemous, el primero. Y bueno, si habéis visto el documental, ya se ve que es una auténtica travesía, ¿no? Estas son las cosas que yo creo que no les encaja. Cuando se lo explicas o cuando les pones ejemplos, es como... ¡Hala! Pues sí es guay hacer videojuegos, sí es guay, pero tiene una parte oscura, digamos, que tenéis que conocer. Y eso es la experiencia, claro. No, Roger, por favor. Gracias. A mí solo me gustaría añadir que, porque ya se ha dicho mucho de esto, es que sobre todo lo más importante es publicar un primer juego. Sería lo más, como un primer paso para ese, como comentamos, triunfo. Aunque sea un proyecto pequeño y que no tenga grandes beneficios, es conseguir ese hito para luego continuar añadiendo pequeños triunfos adicionales, ¿no? Que den confianza, ¿no? Del equipo, sobre todo desde una perspectiva externa, ¿no? Porque conseguir el one hit en la primera, pues bueno, eso sería lo raro, ¿no? Lo difícil. Entonces, por eso que está bueno que todos los consejos que se están dando, ¿no? De alcanzar la posibilidad de aparcar un poco las vísceras y centrarse un poco más en la razón. Es difícil, porque debutando pues uno quiere proyectar todos sus juegos, sus ganas de crear, ¿no? Toda su creatividad. Y ahí también he pasado por esto y me la he pegado pues, como unos cuantos que hemos pasado por el camino. Y precisamente yo creo que el gran triunfo está en publicar, sea el tamaño que sea. Y bueno, y continuar, o sea, no abandonar después de publicar, o sea, seguir publicando, aunque sean pequeños proyectos. Esto da muchísimo, muchísimo recorrido, muchísimo potencial para que sigan creyendo en el equipo y sigas adheriendo nuevos partners, nuevos socios, nuevos lo que sea, que pueden abriros puertas. Pues yo creo que esa es la cuestión. Por eso que a veces algún que otro mentor, si por aquí nos está escuchando alguno, me hace mucha gracia Saverio Caporuso de Troglobytes, que no sé si fue la primera semana que habíamos comenzado con el programa, iba diciéndoles a todos que se fueran olvidando de obtener beneficios en el primer proyecto que estaban aplicando, porque el éxito vendría a partir del segundo, del tercero o del cuarto. Y yo iba diciendo, ¿pero qué haces? Echándoles la pira al fuego, ¿sabes? O sea, la cerilla a la gasolina. Y tenía razón, o sea, realmente, o sea, puede ocurrir. No decimos que no ocurra, pero puede ocurrir y hay que ser conscientes de que lo importante es la constancia y seguir desarrollando los valores y el talento del equipo, a pesar de que ese primer proyecto quizá no dé los resultados que esperáis, ¿vale? Porque la industria es muy compleja y muy, muy competitiva y lo que hay que hacer es ser constantes. Iba a añadir una cosa, pero dejadme que me ponga de acuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Realmente... Es así, la génesis, o sea, el principio, ¿no? La génesis de los estudios de videojuegos de IPs propias, ¿no? De ideas originales, es justamente una idea. Y entonces lo que no solemos estar capacitados es para dimensionar esa idea acorde con nuestras capacidades, sencillamente. Entonces, bueno,
es aprender a eso, y si te podemos acompañar en el camino, pues mucho mejor, ¿no? El que sería la idea de las incubadoras. Digo, quiero añadir que es una pregunta trampa. Tendrías que hacer, Miriam, y te lanzo la caña, una sesión incubadoras versus aceleradoras. Porque nosotros aquí estamos muy de acuerdo, porque precisamente una incubadora es o trata de acompañar también en el desarrollo de negocio, no solo en el desarrollo de proyecto de producto, ¿no? Entonces, las aceleradoras tienen una visión a lo mejor totalmente diferente y podría ser un bonito reto que te propongo. Vale, vale, se estudiará. Entra, apunto y se estudiará. Muy bien. Óscar, ¿tú quieres agregar algo? Creo que no has respondido tú a este. Sí, ¿no? he sido el primero. Pero... Vale. Vale. Yo, a raíz de todo lo que estáis comentando, y ahora me pondré con las preguntas del chat, que llevamos unas cuantas atrasadas, ¿se apuntan muchos equipos de amigos? Porque eso también puede ser algo envenenado, ¿no? A la hora de desarrollar videojuegos, que se piensen que, bueno, nos conocemos de hace no sé cuántos años, somos amigos, tal, y luego, bueno, al menos yo conozco de esos casos, casi el 90%, si no el 100%, acaban mal, ¿no? No sé si se apuntan muchos mejores amigos a la incubadora. Hombre, más que... mejores amigos, muchos son compañeros de máster, de formación universitaria. Además, hay un patrón que se repite mucho, que es el mejor proyecto o los mejores proyectos de esa promoción se vienen arriba, porque el feedback de los profesores es bueno, porque han sacado buenas notas y se ven en Steam petándolo. Claro, el salto es muy bestia, o sea, es que es un abismo. Y eso a veces cuesta mucho gestionar, uno, los egos dentro del equipo. Vale, yo he tenido mentorías con equipos donde encuentras a una persona que, si no se hace lo que esa persona quiere, rompe la baraja directamente. Es un tema, claro, es que no ya no es equipo, ¿no? Ya no está funcionando el tema por algún motivo. Y luego te encuentras, también por otra parte, esos equipos que están cojos, por ejemplo, en arte. Son muy buenos programando y se niegan a abrir su proyecto a terceras personas que puedan aportarles esa parte que les falta, ¿no? Es como, es mío y esto es nuestro, ¿no? Somos aquí, somos los tres que salimos juntos y esto es para los tres. Y claro, es un tema de abrir la mente. O sea, vas a salir al mundo real y no tienes por qué tener a tu mejor amigo en el equipo, tu mejor compañero de clase, ¿no? Tienes que tener los perfiles que vayas a necesitar. Claro. En nuestro caso sí, que nos encontramos equipos de conocidos o amigos. Y a ver, lo que recomendamos siempre es hacer un pacto de socios, aunque no tengan nada constituido, solamente iniciar el proceso de incubación. Más que nada porque, bueno, como tú decías, Miriam, todo es muy bonito y, sí. Y happy to be, pero cuando hay dinero por el medio es cuando saltan los cuchillos, ¿no? Entonces ya vale la pena estar preparado, ¿no? Para cuando llegue ese momento, ¿no? Porque como ya nos hemos aclarado y dejar escritas las reglas del juego, en el fondo es las reglas del juego. Mira, pues yo pongo tanto y cuáles son mis responsabilidades y cuáles serán mis beneficios, ¿no? Es un poquito eso. Claro, que ya empiezan que si la idea original era mía, pero yo aporté esto, pero en fin, mal rollo. Yo quería añadir ahí. Sí. Ay, perdona, me espero. Dime, Roger. Gracias, Miriam. Lo que comentaba Óscar, que me parece muy interesante, y lo de que consigáis que firmen el pacto de socios, me parece súper importante. De hecho, nosotros también les recomendamos, es un requisito que se pide, pero nos lleva medio programa conseguir que se firme. Es decir, no podemos alcanzar una cohesión de equipo. De hecho, creo que quizás aprovecho este tema para sacar un poco a relucir que una de nuestras cosas que hacemos en el programa es cohesionar el equipo, que quizá, no sé vosotros, a lo mejor los equipos cuando os llegan ya están más cohesionados que a nosotros, pero en nuestro caso creo que tenemos que precisamente centrarnos en eso, en consolidar lo que es el equipo core y ver quién es ese equipo. Entonces, claro, pedirles que te firmen el pacto de socios en la primera 30 días es imposible. Entonces tenemos 10 meses de programa, pues la última vez lo conseguimos
a ese 60% de trayectoria, para que nos entendamos. Esta vez intentaremos hacerlo un poco antes, pero aún así somos conscientes de que ese core team no está íntegro al llegar, aunque sean amigos, como mencionas, que se puedan haber conocido por el máster, que estén diversificados en roles, es muy difícil. O sea, que haya alguien que se encargue al 100% de la producción o alguien que se encargue al 100% del diseño, es como, para mí es como ciencia ficción encontrar eso, ¿vale? O sea, no hay roles 100% dedicados. Están digamos, segregados entre todos ellos y cuesta mucho. Entonces, claro, entiendo que no se puede pedir peras al olmo en el mercado en el que nos movemos a nivel nacional y que cuesta, pero la idea es esta, ¿no? Es el... ¿Cuál era la pregunta que has comentado antes? Perdona, porque ahora se me va... Era si se apuntaban muchos amigos, ¿no? Sí. Sí y no. O sea, porque luego resulta que correlacionamos con universidades con las que colaboramos y exalumnos de propio Level Up o de otros centros con los que colaboramos docentemente, y nosotros hemos tenido la suerte de, no sé si con esta segunda edición va a pasar o no lo mismo, esperemos que sí, de que las sugerencias que se han ido aportando de qué tipo de equipo deberíais ser, quién os falta incorporar, se nos ha escuchado. O sea, hemos sabido tocar la tecla. No digo que haya sido fácil, pero ha sido un proceso tedioso. Y en general ha habido aceptación y ha hecho que los equipos se cohesionen y aumenten en su diversidad de roles. Uh-huh. Y no tienen por qué ser amigos, vamos. Simplemente es que haya un quid pro quo, ¿no? Un interés común, un objetivo común. Genial. O sea, que sí que bueno, notas un avance en ese respecto. Sí, o sea, yo creo que la gente en general está dispuesta a crecer, pero no saben por dónde empezar a buscar socios. O sea, eso es una parte difícil. Realmente lo de encontrar socios que cohesionen el equipo y que llenen el hueco cuesta. Ahí sí que debo decir que el haber trabajado... Bueno, los que nos conocen saben que tenemos un Discord que llevamos trabajando desde hace 3 años y ya casi somos 800 devs ahí, 700... ha hecho una labor positiva porque, pues, a la hora de chatear, de conversar, de buscar a los recursos, no siempre vamos a LinkedIn, no siempre vamos a Stratos, sino que entre todos nos ayudamos, ¿no? Un poco la idea de conocerse y ver cuál es el rol que falta, pero es realmente difícil. O sea, encontrar dónde está ese rol que falta, ¿no? Por eso los Pitch and Match que hicimos el año pasado y este año haremos otro. Luego paso ya si eso el enlace, pero que es el evento para presentar la idea que tengas y encontrar a los miembros que te faltan. Vale, genial. Genial, qué bueno. Mauricio, Sandra, ¿queréis aportar? Yo quería hablar del tema de los TFMs. Venga. Buen melón ese. Yo ahí también tengo experiencia. De hecho mi propia experiencia tremendo como emprendedora fue a raíz de un TFM. Salió nefastamente mal. Así que... Pues... ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues yo, lógicamente, en mi experiencia como mentor, he visto mucho ese caso, he visto que ahonda, que es muy común, ¿no? Lo cual me ha hecho pensar de que quizás haya algún tipo de connivencia entre las escuelas y algunas incubadoras, en el sentido de que, oye, hace como de puente entre una y otra, ¿no? Eso no ha salido bien nunca. ¿Vale? Os voy a leer la lista de los juegos de los TFMs que han sido desarrollados como producto y han sido publicados y ha merecido la pena. Fin de la lista. O sea, no ha ocurrido nunca. Tengo un disclaimer aquí, ¿eh? Tenemos los juegos de Aragami. Aragami no ha pasado por la incubadora, Pisa. Sí, por GameBCN. Sí, por GameBCN. Ah, porque GameBCN, perdona. Sí. Yo estaba pensando en lo que todos sabemos que estábamos pensando. Ahora, lo que pasa, y ahora un poco lanzando una lanza en defensa del trabajo de las universidades. Disclaimer, soy profesora universitaria. Vamos a ver. Están pensados para evaluar a todos los departamentos, por así decirlo. Claro, y para aprender. Igual, y para aprender, correcto. Entonces, claro, los trabajos están
al mismo nivel, digamos, de exigencia en todos sus apartados. Hace que los scopes de juego sean inalcanzables si aquello se tuviera que convertir en un juego. Con lo cual, bueno. Pero si los CFMs están muy bien. Claro. El problema es ese profesor. Hasta que intentas llevarlos al mercado, ¿no? Ese profesor que te coge así y te dice: yo, esto te ha quedado todo guapo. ¿Por qué no intentas emprender con esto? Ese profesor había que cortarle las manitas. La lengua. La lengüita. O sea, un TFM es un proyecto cuyo objetivo es aprender. Te conviene abarcar 14.000 millones de aspectos e intentar hacer lo más grande posible porque vas a aprender 10.000 cosas diferentes porque estás en... tiene un fin pedagógico y eso es lo que pega. Cuando vayas a emprender, te conviene quitarte todas las complicaciones de encima, todas las innovaciones de encima. No, nada de reinventar la rueda, nada de ¿dónde está el valor? ¿Este juego quién me lo va a querer comprar? ¿Por qué? Pues voy a darle eso desarrollándolo de la manera más barata y más to the point posible. ¿Vale? Ahí, Mauricio, te voy a dar la razón, ¿eh? Y mira, hace 2 años tuvimos a Baby Robot Games, que venían de un máster de la Pompeu Fabra, y ahora pues ya tienen publisher y van a lanzar el juego este año. Como tú dices, ahí les enseñaron a hacer un motor de cero, bla, bla, bla. Bueno, tenían una idea muy buena. Entonces, cuando entraron en la incubadora, les dijimos: oye, olvidaos de motor propio, usad un motor convencional, y lo que hicieron es pues pasarlo todo, empezar de cero con un motor convencional, y estuvieron súper contentos y les ha ido súper bien. Y es lo que tú dices, que ahí hay que enfocar más de cara al mercado, yo creo también. Y eso ya podría empezar en las universidades, ¿eh? Que ya tuvieran esta visión de: oye, señores, pues que podrían emprender después de... Señores, señoras, perdón. Podrían emprender después de esto, ¿eh? Y entonces, pues ya tener esta visión, ¿no? Eso, yo ahí conozco másters que hacen un proyecto, pues los 30 o 36 alumnos todos juntos ahí. ¿Qué va a aprender esta gente ahí, ¿no? ¿Me explico? Para mí lo bueno es poder crear equipos de 5 personas, de 6 personas. Eso ahí sí que es donde se aprende y se pelea cada día con, ¿no? con ahí, un proyecto enterito. Oscar, no sé si... Creo que fue Raúl el que lo comentó. Entra en juego el peligro del ego del estudiante, ¿no? Que si te han estado inflando con qué buen proyecto, qué innovador, qué chulada, qué... Ahí sí, cuando le estás comentando, vale, no, deshazte de todo esto, porque como dice Mauri, es un proyecto pedagógico y tienes que, para emprender, deshacerte de todas estas cosas. ¿Les cuesta mucho aceptar dentro de la incubadora cuando un mentor...? Porque mi experiencia ha sido que cuesta mucho deshacerse y dejarse guiar por ese experto que le está mentorizando, ¿no? Que ellos dicen, ellas dicen, no, es que... Lo he testeado, me han dicho que... ¡Ay, que alguien se ha ido! Oscar, no le gusta la pregunta. ¡Ay, madre mía! ¡Qué se me ha configurado todo! Me he renombrado. Han descarajado las cámaras, ¿no? O sea, sí. Soy Roger por un momento, tío, me siento poderoso. Hostia, hemos hecho un cambio de sillas. Vale, voy a dejar mientras tanto la pantalla provisional. Ay, por favor, ¿pero qué ha pasado con Oscar? Bueno, ¿me queréis contestar alguno mientras caído. Tanto? Es que yo creo que es un tema que tiene mucho melón, porque no, o sea, si un máster o un grado, llamémosle cualquier programa de estudios, fomenta buscar trabajo por cuenta ajena o emprender. Ahí yo creo que es una de las cuestiones clave que habría que tener en cuenta, porque cambia mucho el discurso. Y creo que en general se tiende a buscar trabajo. O sea, ofrecer la posibilidad de buscar trabajo. Y esa es la cuestión. Hasta que no haya un pequeño cambio o se valore la opción de emprender como una opción perfectamente interesante, quizás esos planes de estudios pues cubrirán más todo el problema que Mauri estaba diciendo y nos pueden allanar el camino y hacer el encaje y el relevo. En esa línea, yo querría dar una referencia que, por ejemplo, Marvel Estés, que es mentor nuestro en Level Up, da clases en ENTI en el ciclo de videojuegos, no en el máster ni en ningún grado, sino el ciclo de... ciclo. Creo que hay grado y ciclo en ENTI, pero creo que él está en el de ciclo. Y precisamente en su asignatura
analizan tres propuestas para emprender antes de desarrollar el proyecto final. O sea, tienen que analizar tres en el mercado y elegir cuál de las tres es la más interesante y tienen que justificar esa decisión. Entonces, yo creo que eso ya es una primera ejemplo, un primer ejemplo de por qué ese proyecto puede tener más potencial. Entonces, en esa línea, uno de nuestros equipos entró en la primera edición, que fue Traster Games, con Blood Remains, que actualmente se llama Crimson Tales. Y fue del fruto de ese análisis. Yo creo que si se hiciera más eso... De hecho, yo creo que en el caso de Aragami también lo hicieron, ¿no? También hicieron un análisis, o sea, sabían que ellos el producto que querían hacer era un sucesor espiritual del Tenchu y habían visto que tenía sentido a nivel de mercado antes de tirarse a la piscina, o sea, ahí... Pero eso no suele ser caso, claro. Raramente cuando uno aborda un nuevo TFM comienza a partir de una premisa de producto o de negocio. Yo, en relación a lo que ha comentado Roger, comenta que esa metodología en Enti se diseñó hace varios años, precisamente con profesores que estábamos en la industria y dijimos, oye, ¿por qué no vamos por esta vía primero y vemos qué pasa? Y la primera generación serían dos juegos que ya están publicados a día de hoy. Uno es Insomnis de Path Games y el otro es... ¿Melmon? No, Melmon son posteriores. No me acuerdo del muñequito este de papel. Mala memoria tengo. Tale of Paper. Sí. Tale of Paper. Sí. Vale. Tener en cuenta que son proyectos que salen de alumnos de ciclo formativo. Es decir, en teoría tienen, vamos a decirlo así, que se me entienda, menos nivel que los de grado. Porque la formación es diferente, es más corta, es bueno, otro tipo de formación. Sin embargo, en ambos casos fue sacar el proyecto y dos años después publicó el juego. Tuvieron que rehacer todo el juego. ¿Vale? Y eso es algo que no se ve. O sea, estamos contando el éxito, pero realmente hay dos años ahí de bueno, pues eso, de meterle horas, la mayoría de estos casos, de tirar de otros trabajos fuera de la industria para, ¿no? Que tanto mundo tiene sus gastos, sus necesidades, para perseguir ese sueño. Y para mí eso es lo grave, ¿no? Que alguien salga con una formación, con un título en mano, es decir, a día de hoy, bueno, no lo sé, igual me tiro a la piscina, pero cuando yo era más joven, tú estudiabas empresariales y sabías que ibas a acabar en una agencia de seguros, en un banco o similar, ¿vale? Era ser interpretado de administración, haciendo contabilidad o lo que fuese, y era como muy, muy, muy canon el tema, ¿no? Si estudias aquello, acababas en algo así siempre. Eso con videojuegos no pasa. Porque el que tiene el título, primero que no tiene una especialidad 100%. Hay gente que sí, que son 100% programadores o 100% artistas, pero vienen con este batiburrillo en la cabeza de, bueno, he hecho de esto, pero tampoco tal... Y luego nos faltan perfiles, no hay especialización en producción, ni en negocio, ni en marketing, no existe esa formación. Es un vacío ahí brutal que en otros países, por ejemplo en Francia, sí que tienen esas especialidades. De dos años después de la formación, digamos, transversal, tú te especializas. No, yo quiero ser producer. Adelante, pues por aquí. No sé cuál es el nivel, porque tampoco conozco a alguien que lo haya hecho. Leí la información simplemente. Entonces, creo que se junta con varias cosas para que al final... Todos estos alumnos que salen de la formación, lo más normal es que el 90% caigan en el pozo de no llegan ni a entrar en el videojuego, simplemente es, bueno, estudié esto, o sigo estudiando, o tengo suerte dentro de prácticas y me quedo en este estudio, o, lo que estamos aquí, ¿no? Intento la aventura de emprender agarrado a un proyecto que me han dado buen feedback a la universidad, que no tiene nada que ver con lo que decía Mauricio, ¿no? Con lo que te has encontrado fuera. Claro, el problema es pensar que después de una carrera, tú no, lo que decimos ahora, ¿no? No te tienes que especializar o no entender que ahí es donde acaba tu carrera académica y empieza tu carrera profesional. Quiere decir que todavía te tienes que desarrollar y tienes mucho que aprender. Esto por un lado. Y por otro, sí que es cierto que un poco al hilo de la conversación, al menos desde el programa FEMPOWER UP San Feliu hemos lanzado la caña a diferentes universidades también para ver si, porque nos parecía que estaba bien traído, ya que se trata de un programa más bien de preincubación, aunque todavía no estábamos dentro de la industria preparados para hacer esta distinción entre preincubar e incubar, pero ya que esto es un programa más bien de preincubación, hemos lanzado la caña a universidades
para que dentro de sus programas de prácticas incluyan el emprendimiento como parte del programa de prácticas. Es decir, ¿cómo vas a practicar emprender si no es emprendiendo, ¿no? Y la forma más segura en este caso pues es pasando por un programa de este tipo, por ejemplo. Entonces, es una labor, digamos, que va viniendo, yo creo, y perdón que incida con esta idea, pero con la madurez de la propia industria. Es decir, no hemos estado preparados para tener programas de incubación y de preincubación y de aceleración hasta ahora. Ahora los hay. Bueno, siguiente paso, ¿no? O sea, tampoco no es cuestión de ir echando culpas. Sí, hay que mirar hacia adelante. Eso es. Sino ver cómo tirar del hilo, ¿no? Y avanzar en ese sentido. Y yo creo que esta es una muy buena opción y que está bien traído, ¿no? Como me decía un coordinador de grado de la Universidad de San Jorge, que se llama Jorge, que estaba bien traída la idea de, bueno, si somos un programa de preincubación que coges a personas en estadios tempranos, ¿no? Que todavía, en el caso de FemPower Up, tengo que decir que, y en respuesta a la pregunta anterior, no vienen amigues, ¿no? Con el equipo ya formado y las ideas ya formadas, sino que entran en una game jam, que es a lo que damos pistoletazo de salida hoy, para formar precisamente equipos de ideas, ¿no? Que por eso también esperamos que estén desintoxicadas un poco de todo lo que hablábamos antes, ¿no? De que si egos y este es mi proyecto y no quiero que me lo quiten y todo esto, esperamos que no pase. Pero bueno, otras cosas pasarán. Bueno, cuestión. Como es preincubación, ¿no? Que vamos a salir con una demo build, no esperamos que salgan con vertical slices porque sería muy loco que en el mismo tiempo, siendo que no se conocen los equipos, salgan con una vertical slice. Tenía sentido, pero tenía sentido ofrecerlo como programa de prácticas en este caso. No, por eso que no quiero ahora que parezca esto un... Vosotros no lo hacéis, ¿no? No. En este caso sí, tenía encartaba, efectivamente. Genial. Seguimos con las preguntitas del público, si os parece. Si claro. Ya después del portazo de Oscar, reconfigura un poco esto. Le ha debido sentar mal mi pregunta. No, es broma, no sé qué ha podido pasar. Bueno, tenemos por aquí una pregunta del público de Septiembre Ilustra. ¿Qué dice? ¿Recomendáis poner la JAM en el currículum o mejor solo los finalistas y ganadores? Bueno, mientras no tengas otra cosa, está bien. Sí, pero no, bueno, las JAM son para... Las JAM son para conocer gente, para pasártelo bien, para aprender... incluso si eres una persona con mucha experiencia, pues para desconectar de tu día a día, que estás ya harto de hacer más tres y ahora quieres hacer un pequeño juego de plataforma. Pero a lo mejor un juego en itch.io que tenga muchas visualizaciones, muchas descargas, que tenga buenas críticas, pero no eres el ganadores de la JAM, ¿crees que sería recomendable? Yo, personalmente no creo el concepto ganador de una JAM. Vale. O sea, en las JAM ganamos todos. ¡Oh, qué bonito! ¿Vale? Es así. Es que la JAM... Mauri va para político. Sí. Todos. Todos, es verdad. Eso lo hemos fallado. En la JAM ganamos todos. No hace falta... Es vivir la experiencia, es conocer a la gente, estar allí, pasártelo bien, haber aprendido, ¿sabes? No, pero ciertamente las empresas ahora valoran que tú tengas en currículum. Yo creo que va claro. Por aquí la pregunta, ¿eh? No lo sé. Sí, empleabilidad. Currículum, proyectos que hayas hecho a mutuo propio, porque a ti te apetecía, ¿sabes? Porque denota esa pasión o esa, ¿no? Esa iniciativa, esas ganas, que dentro de un pilón de currículums así, que solo hay los trabajos de finales de grado, pues el hecho de que tú vayas sumando proyectitos sí que es interesante para las empresas. Incluso a modo portfolio el decir, bueno, pues sé hacer todo esto, ¿no? Quizá... Es que lo que hagas en una JAM no es representativo de lo que sabes hacer, no debería de serlo, porque si haces las cosas corriendo y mal y... no.
pero simplemente demuestra proyectos personales. Demuestra una, un poco más la, la actitud, ¿no?, de la persona. O sea, las ganas de participar, de hacer otras, otras cosas, aparte de la actividad principal con la que quizás estés en ese momento, suponiendo que estés haciendo una actividad principal y no estés... No, eso es muy positivo. De hecho, en tu currículum puedes decir, he participado en estas jams. Claro, pero claro. El producto de esas jams no, no constituye necesariamente portfolio. Si luego tú, haciendo una jam, encuentras un concepto interesante que te parece bien explorar más allá después de la jam en tu casa, yo creo que eso es mejor. El tiempo que tú dediques a hacer proyectos personales de, con una cierta estrategia, es decir, estoy haciendo esto porque quiero aprender esta cosa. Uh-huh. Y que tú en tu portfolio puedas no solo enseñar el resultado final, sino enseñar el por qué te has propuesto un desafío y qué es lo que has aprendido al terminar ese desafío, qué es lo que has aprendido. Eso es lo que demuestra la madurez de que, bueno, es una persona que está en una trayectoria de crecimiento personal y que va en búsqueda de la excelencia y que si sabes 10 cosas hoy, mañana vas a saber 20. Yo solo añadir que en caso de si es, las personas que están buscando trabajo en la industria y demás, aparte de cuando habéis dicho todos, nosotros nos hemos encontrado con la, es un caso real, de un chico que acaba de salir de la universidad y él crea, se definía a sí mismo como Economic Game Designer. ¿Cómo? Economic Game Designer. Vale. Que se encarga de la economía de los juegos, sí, por ejemplo, sí. Free-to-play o bueno, puede ser free-to-play, directamente la economía del juego. Y lo contratamos, junior, es decir, recién salido del cascarón, por todos los trabajos que había hecho él en el periodo de verano, de construyendo juegos, de, sacando toda la información de esa economía, cómo funcionaba, por qué esto funcionaba, por qué esto no. Es decir, es una persona que había salido de la universidad y decidió dedicarle sus 3 meses de vacaciones a demostrar que tenía un conocimiento que lo podía aplicar. Y bueno, oye, pues entró y actualmente está en plantilla, súper contentos con él, porque como decía Mauri, ha crecido mucho en estos 2 últimos años. Es una pasada lo que aporta al equipo y cómo esta persona está empapando el día a día de todo y tal, y bueno, pues es una forma de entrar. Evidentemente, si no hubiese tenido esas prácticas que hizo en su casa solo, esa iniciativa, no hubiese demostrado su potencial, ¿no? Qué bueno, eso demuestra la iniciativa, ¿no? La proactividad que siempre le gusta a los empleadores decir esa palabra, parece que llena la boca. Hay un canal en YouTube que se llama Game Jam Academy, que siempre recomiendo porque es el único que conozco que se centra en ese tema, que es un canal que se centra en dar consejos sobre empleabilidad, cómo orientar tu carrera, tu trayectoria personal de aprendizaje, cómo orientarla a conseguir portfolio específico para lo que el tipo de profesión que quieres conseguir. ¿En la industria del videojuego? En la industria del videojuego, sí, sí. Por aquí hay otra preguntita de PSXDev, que es, el tema es, antes de llegar a una incubadora, todo logrado, universidad, formación reglada o no. ¿Dónde queda toda esa parte? Vale, o sea que si antes de entrar en una incubadora, sí recomendáis venir con formación. Creo entender que es la pregunta, con un grado, una universidad o formación reglada. O de manera autodidacta, si dice esa opción de o no. Rotundamente sí. ¿Sí a qué? A todo. O sea, una cosa es aprender a desarrollar y otra cosa es aprender a emprender. Y antes de empezar la parte de emprender, tú deberías ya de saber hacer juegos. Eso lo tienes que aprender antes. Uh-huh. Hay muy poco que puedes hacer sin unos conocimientos bastante amplios de desarrollo previo. Y eso lo puedes hacer, o sea, depende de lo que... Yo, por ejemplo, soy una persona muy autodidacta. Prefiero aprender por mi cuenta las cosas. Hay otras personas que no, que prefieren aprender en una escuela. Ya cada uno que, como sea, o lo que se pueda permitir. Pero tienes que saber hacer juegos antes de plantearte siquiera emprender en desarrollo de videojuegos. ¿Qué pensáis los demás? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauri. Es que realmente son tantas skills que hay que tocar y aprender que todo lo que hayas ganado de base al iniciar ese camino, que te viene bien, ¿no? Porque luego lo tienes que intersectar con otras cosas.
Entonces, ya sea por unas hard skills ahí, megatochas en ingeniería o en arte, al final, luego tienes que asentar mucho más encima, ¿no? Que es pues, esas soft skills, esa forma de hablar al equipo, esa manera de coordinarse, comunicarse. Entonces, claro, toda esa formación previa que tengas te va a dar pues un mínimo de tablas, porque las tablas hay que desarrollarlas, ¿no? Pero al menos yo no me lo plantearía sin antes haber pasado pues por eso, por unos estudios superiores, ¿no? Creo yo. Intentarlo antes, pues depende. Puede haber alguna excepción, ¿no? De alguien que es brillante y tiene una capacidad enorme de autoaprendizaje, como decía Mauri, pero incluso así, en una época en la que el teletrabajo está a la orden del día, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puedes ser muy bueno en algo porque crees que lo eres y de hecho lo puedes ser, ¿no? Has aprendido por tu cuenta, pero luego eres cero a la izquierda comunicándote. ¿Y dónde se consigue eso? Pues formándose, ¿no? De forma más o menos reglada. Me refiero a aprender a trabajar en equipo, en un proyecto con otros compañeros de estudio. Eso es una skill importantísima. ¿La consigues en casa por tu cuenta autodidacta? Hombre, se puede, pero cuesta. Entonces ahí hay que ir con cuidado, ¿no? Porque yo veo cosas así, en el día a día veo pues, gente muy, muy potente, con mucho talento, pero que a veces descuida estas cositas, ¿no? Y tendemos mucho al aislamiento ahora mismo. Entonces hay que ir con cuidado. Yo creo que los estudios reglados o no reglados fomentan salir de eso, ¿no? De esa espiral que puede suponer el estar ahí enclaustrado, aprendiendo algo muy tocho que te mola mucho y olvidarte de todas las demás cuestiones que también importan aprender, ¿no? Que en los planes reglados pues se preocupan de que no te olvides de ello, ¿no? Tenemos por aquí, por el chat, a Oscar, que bueno, se disculpa que le ha petado la cuenta de Gmail y dice que efectivamente la incubadora no ayudan a programar ni a hacer 3D. No sé si quiere comentar algo más. Y Raúl, Sandra. Sí, Raúl, ¿quieres...? No, tira. Evidentemente se necesita un conocimiento técnico antes de meterte en un programa de incubación, porque el programa de incubación es para emprender, como decíamos todos. Vale, iba a decir Mauri, pero todos estamos de acuerdo. Creo que, al final, el programa de incubación es para emprender en algo que técnicamente ya debes de saber mínimamente hacer. ¿Te va a aportar, por ejemplo, los profesionales que te mentoricen o que te hagan formaciones, ¿no? ¿Te van a aportar algo a nivel técnico? Correcto. ¿Por qué? Porque son formaciones a bajo nivel, son formaciones que lo que pretenden es traerte hacia el detalle y hacia el... perdón, me he despistado. La cara de Mauri. Hay Oscar a Oscar. Calle, que me estaba quedando a oscura. Bueno, pues esto, las formaciones en un programa de incubación son a bajo nivel. O sea, te van a enseñar trucos, shortcuts, ¿no? Te van a enseñar un poco a lo mejor, a traer las cosas de manera fácil a la realidad. Pero sí que es cierto que creo que hay un gran desconocimiento de para qué sirve cada tipo de formación previa a esto. Es decir, estamos hablando de grados, de ciclos, tal, y hay un desconocimiento sobre qué aportan los grados. Bueno, pues los grados o qué aportan los ciclos. Los ciclos son para la formación técnica, los grados te acompañan también en esa especie de madurez cognitiva de la que estaba hablando Roger, que te facilitan luego el trabajo en equipo, las habilidades de comunicativas, tanto escritas como habladas, etcétera, la capacidad de liderazgo de un equipo, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Después, dentro de la formación, por ejemplo, universitaria, grados, tenemos aquellos que sacan altos perfiles técnicos, ¿no? Es el caso de DigiPen, etcétera. Otros que son más transversales y que te enseñan un poquito de todo y a buscar tu camino mientras estás aprendiendo, digamos, un poco de todo y facilita eso, que tú luego entiendas lo que es el trabajo en equipo. Claro, si sales de una formación y te metes en un programa de incubación, evidentemente ya tienes muchas fichas ganadas, muchas fichas a tu favor, pero que
si no has pasado por aquí, bien puede servirte como aprendizaje, claro que sí. Lo que pasa que a nivel técnico no, a nivel técnico tienes que entrar con algo que tienes que ser capaz de desarrollar. Mira, comenta Óscar en el chat, complementamos en la formación que le falta a los equipos aquellos conocimientos que no aprenden en escuela o universidad, cómo funciona la industria, etcétera. Eso es. Es que, de hecho, solo añadir que sí que es verdad lo que comentaba Sandra, ¿no? Que al final a la incubadora entras para aprender a emprender, ¿no? Pero casi todos los programas de incubación tienen refuerzo de talleres con perfiles muy especializados, que la idea es que aporten o refuercen algunos conocimientos técnicos que no quieres en la universidad. Si traes, ¿no? Por ejemplo, nosotros trajimos a Jaume, que es un chico que vive en Estados Unidos desde hace años, desde aquí de Barcelona, pero se fue allí. Ha estado en grandes empresas y él es UX Design. Y él, bueno, tiene un control absoluto de diseñar la experiencia de usuario, tanto la UI como UX, y es algo que en la universidad se trabaja poco. Pues eso era un plus para los equipos que estaban incubados, porque estaban un poco explicando cosas que les explotó la cabeza, ¿no? Pues yo creo que esto sí que suma, pero es suma. Tú tienes que venir con los conocimientos previos, si no, no podrás aplicar estos workshops que se hacen en incubación. Quiero deciros, bueno, ya llevamos, bueno, son las 7:20, ya llevamos más de una hora de directo y estoy a gustísimo, pero sí que tenemos varias preguntas en el chat, entonces vamos a intentar responderlas lo más brevemente posible, porque si no, no nos va a dar tiempo y no quiero dejarme ninguna pregunta sin responder. Venga. ¿Qué opciones en las incubadoras tiene un desarrollador en solitario? Sandra, por ejemplo. Bueno, de hecho, creo que es una pregunta para Raúl, porque justamente, ¿puede ser, Raúl, que en el programa Power Up hubo un solo Roberto. Developer? Sí, sí, Roberto, y además fue uno de los proyectos que ganó y fue a presentar su proyecto en Gamescom. Quiero decir, depende mucho del talento de cada uno, de la forma de trabajar. Tenemos casos conocidos, Carlos Coronado lleva todavía trabajando solo, no le va mal. Hay gente que tiene esa capacidad, y yo admiro, de ser abarcar todo lo que supone el desarrollo de un videojuego y sobre todo ser conscientes de sus limitaciones y potenciar sus skills buenas para tapar esas limitaciones, pues a nivel, por ejemplo, de pues, programación o arte, lo que menos esté bien, ¿no? Para mí sí, realmente sí, no hay ningún problema en que un solo developer pueda participar en un programa de incubación. Vale, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Has dicho breve? Vale, sí, breve. Sí, he dicho breve. Vale, por aquí. ¿Qué tipo de skill se buscan para un equipo candidato en vuestras incubadoras y cuáles se potencian durante la incubación? Y esta sí es una respuesta para todos. O sea, una pregunta para todos, perdón. Vale, nosotros buscamos, nosotros incubamos equipos que tengan, normalmente tienen un mínimo de 3, podrían ser menos, pero normalmente encontramos que el ideal está entre 3 y 5 personas y de esas personas debe haber una que quiera convertirse en el que haga el rol de productor, el que va a estudiar como un cabrón, pues todo lo que es desarrollo de un negocio. Un cabrone, desarrollo de negocio a tope. Porque nuestro programa tiene una formación de negocio especificada de cómo generar productos, juegos premium indie, que el mercado vaya a querer una vez que estén hechos, ¿no? Y eso, pues, son un montón de horas lectivas que hay que consumir y que hay que abrazar. Entonces, es un poco la única condición que exigimos, es que venga esa persona dispuesta a aprender y estudiar a fondo esos contenidos. Y luego lo otro que pedimos es que no vengan con una idea de juego, de hacer un juego concreto ya. O sea, no vengan con el juego, sino que vengan dispuestos a hacer el proceso de generación de ideas y empezar desde cero dentro de la incubadora. Qué interesante. Esas son un poco las exigencias de nuestro programa. Vale. ¿Quién se anima? Venga, pues yo mismo. Venga, para Roger. Básicamente es parecido. Hay unas diferencias importantes porque la lógica, la filosofía es un poco diferente, que es que nuestro mínimo está en 2 personas, más que nada porque esto es lo que ocurre, ¿no? Lo que hemos comentado, la producción consume mucho y ya en función de la magnitud del proyecto, pues será inevitable que este equipo crezca de alguna manera.
ya sea con colaboradores o con externos o puntuales o permanentes. El caso es que si ese mínimo de dos no se cumple, es complicado. Entonces, no tenemos una ley por descartar solo DEPS, porque, madre mía, que Dios no nos quite de solo DEPS, los necesitamos, ¿vale? Porque son inspiradores. Pero aún así, siempre va a haber un problema cuando se trata de prepararse a nivel de producción o a nivel de negocio y consume mucho tiempo y bueno, Mauri lo sabe, es de sobras. Me encantó ese momento en el que, no sé qué entrevista fue, que creo que dijiste algo así como: llegó el día en el que me quité el sombrero de programador y me puse el de productor, ¿no? Y así se dio y a partir de ese día ya soy productor. Ah, se acabó el programa. Ese momento, o sea, ese momento yo creo que mucha gente que no lo acepta, y hay quien lo acepta, ¿no? Yo creo que... Sí, pero luego hay gente que no tiene esa limitación. Yo veo, por ejemplo, a Carlos, y Carlos es una persona de negocio total. O sea, el día que le toca game design es de game design total, y el que le toca de negocio es de negocio total. Y el nota se puede cambiar de sombrero de como le da la puta gana, pero claro, eso es una capacidad suya. Polifacético, exacto. O sea, si tienes eso, pues es fantástico, porque... Pero claro, es raro. Es muy raro. Y luego, pues otra cuestión que buscamos nosotros es no el hecho de que vengas, o sea, nos da igual si vienes con una idea ya en desarrollo, en un proceso que esté más o menos encaminada, sino más bien en dependiendo ya un poco de cuán metido estés en producción, obviamente, pues quizá no te recomendamos que apliques en nuestro caso, pero, por ejemplo, sí que estéis dispuestos a poner a prueba si eso funcionará bien o no en el mercado. Es decir, solemos tener una etapa inicial, que es la primera mitad, normalmente suele ser para poner a prueba si el mercado está o no interesado en ese producto. Que ya si os aceptamos en el proceso es porque creemos, y hemos confirmado internamente, pues que haciendo los ajustes y habiendo validado con los equipos que hay una predisposición a ajustar, se pueden conseguir mejores resultados y mayor potencialidad o mayor viabilidad, que no siempre es posible en todos los casos, pero y no hay ninguna garantía, ojalá, pero al menos creemos nosotros que si se ajusta y se aplica, se consigue aterrizar la idea a un nivel mucho más viable. Entonces hay que tener una predisposición al cambio, no al cambio radical, pero sí al ajuste, porque pueden haber pequeños cambios que hagan que el juego salga mucho mejor. Y esto es un poco lo que nosotros solemos buscar. En el caso de GameBCN, comenta Oscar, preferiblemente buscamos equipos con los roles de diseño, arte y programación. Si hay alguien con conocimiento de marketing y negocio, es un plus. En el caso de Raúl y Sandra... Sí, efectivamente es eso. Lo que me parece interesante de la pregunta realmente es que... saca a la luz que los programas de incubación tienen un proceso de selección. Quiero decir, no todo el mundo entra en un programa de incubación. No todo el mundo. Vamos a ver. No todas las ideas entran en un programa de incubación y no todos los equipos, por cómo ahora estaba comentando Roger un poco, ves que respira, ¿no?, el equipo. Entonces, sí que los criterios pueden llegar a cambiar entre unos, a lo mejor, programas y otros, pero realmente a nivel técnico es lo que está comentando Óscar. O sea, que se tengan, digamos, los roles core, que si hay alguien de negocio muchísimo mejor, sino los que están van a tener que aprender, un poco como Mauri. Raúl, brevemente, sí, lo siento. Muy, muy breve, totalmente de acuerdo, ¿vale? Solo pues odiar el mensaje que si no vienes, o sea, tú puedes venir solo si tienes las skills. Si no, pues necesitarás tener un equipo que te complemente esas skills que tú no tienes. Así de sencillo. En nuestro caso sí que pedimos una versión del juego bastante avanzada, idealmente vertical slice, para ver lo que decía Rusia de tema mercado y ver realmente un poco las skills del equipo. Ya está. Jolín, me voy a dejar un montón de preguntas sin hacer, pero vamos a intentarlo. ¿Qué perfiles tienen que ser especializados dentro de un equipo de desarrollo indie? Es decir, ¿qué perfiles deben dedicarse a una sola tarea y no ser ambivalentes? Bueno, yo creo que Mauri ha contestado un poco a productor a tope, ¿no? Y no sé qué más pensáis. Claro, es que al final todo depende de la,
De la capacidad individual. De la capacidad individual de las personas del equipo. Pero, por ejemplo, yo he encontrado que game design y producción son una mezcla explosiva. O sea, esas dos personas, esos dos roles en una sola persona suele salir mal, seguro. Estoy de acuerdo. Porque el game design es quiero más, mejor, más y mejor. Y el productor es termina ya. Y sí, es como que se parte en dos esa persona. Va. ¿Es necesario tener una carrera o máster universitario para desarrollar videojuegos? ¿Puedes trabajar en la industria de videojuegos queriéndote centrar solamente en la historia y narrativa en lugar de la programación? Esto son dos preguntas un poco diferentes, diría. ¿Puedes hacerlo sin carrera? Sí. Yo, por ejemplo, no tengo carrera. Yo hice un ciclo formativo de grado superior y muchos de nuestros empleados igual. Algunos ni siquiera tienen nada de formación. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Sí, si puedes trabajar en la industria del videojuego queriéndote centrar solamente en la historia y narrativa en lugar de la programación. Ah, eso, vale, eso es muy importante. A nosotros nos llegan muchos portfolios de personas que saben escribir, que vienen de un perfil periodístico, escriben artículos, libros, cuentos, historias, y quieren participar en un juego. Bueno, la realidad es que los desarrollos de videojuegos no parten de un guión, como pasa en las películas. Se parte de una programación y un game design y el guión ocurre en el último tercio del desarrollo, ¿vale? Entonces, además de esto, ninguno de los equipos suele ser tan grande como para tener un equipo, o sea, un tío que solamente escriba, un tío, tía o tíe, una persona que solo escriba, porque no se lo pueden permitir. Entonces, la mejor manera de aumentar tus probabilidades de encontrar trabajo sería estudiar game design y luego estudiar, especializarte en game design narrativo. Vale. Para ser un game designer que pueda acabar escribiendo. ¿El resto de la mesa considera que es necesario tener una formación específica para desarrollar videojuegos? ¿De sí y no? Venga. Específica no. De hecho, puede ser diversa. Roger, ¿sí o no? Clave. Específica ayuda, pero vale. No es obligatorio. Vale. Ayuda. ¿Sandra? Yo estoy de acuerdo con Mauri y Roger. Vale. O sea, no. Yo también. Vale, venga. Va, que vamos finiquitando. ¿Existe alguna herramienta interesante, útil para identificar las necesidades y oportunidades del mercado? Bueno, más que una herramienta, un montón de herramientas que dan información que luego tienes que ser capaz de bajarla a tierra e interpretarla. ¿Vale? Análisis de mercado no es una ciencia exacta. Y la capacidad de análisis pasa por la experiencia de uno mismo, de sus años de trayectoria. Al final, las herramientas están ahí, dan mucha información, pero eres tú que te dice, pues aquí hay un gap y aquí parece una oportunidad de mercado, porque yo soy, mi equipo es bueno haciendo esto y esto, y esto encaja, la tendencia de aquí a año y medio cuando sacamos el producto era por aquí, oye, match, perfecto, ya está, billets. Ok, luego todo eso hay que poner en la mesa y que realmente se realice, ¿no? Quizá pero la mejor herramienta es el saber combinar las distintas herramientas, ¿no? Sí, sí, pero incluso así, Roger... Las distintas... la experiencia propia. Que me toca de cerca, los de marketing no somos magos, ¿vale? Ponemos cosas sobre la mesa. Eso no significa que vaya a ser lo que lo vaya a petar o tal, pero sí que intentamos dar las mejores opciones posibles a nivel de producto antes de que empiece el desarrollo. Es un poco la misión. Esto creo que sería muy interesante en Ivy Devs hacer otra charlita que sea sobre análisis de mercado. Me parece que puede ser bastante interesante para la gente que nos está viendo. Vamos con la última pregunta. Va. Que tenemos mucha prisa porque empieza la Game Jam de Fempower Apps. Sí, pero yo no sé. Podéis seguir sin mí. ¡Otro portazo! Vale, ¿y cómo aprendes a hacer juegos que llevan mucho tiempo de desarrollo antes de meterte a emprender? Porque también es difícil entrar en una empresa indie de la que aprender. Me da la sensación de que hay un gran espacio entre estudiar / autodidacta y el conseguir entrar en una empresa a emprender. Venga, ¿quién es el valiente? Desarrollos pequeños. Colaborando en muchos proyectos pequeños. Todo lo que puedas. Un Tetris, bueno, Arkanoid, eso se hace en una semana. Sí. Bueno, ir añadiendo a la lista de experimentos y uniéndote a otras propuestas. Intentando escuchar las visiones de otros y enamorándote de esas visiones.
pero sin que te lleve mucho tiempo llevar a cumplirlas. Que a veces nos enamoramos de ideas que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Mira, por aquí... hay una regla que explico en mi temario, que es la regla del doble. Y es, nunca hagas un desarrollo el doble de largo que tu anterior desarrollo. Entonces, si nunca has hecho nada, haz una game jam. Y después de eso, haz un desarrollo de 4 días, y después uno de 8 días, y luego uno de 16 días. Eso aplica también para los estudios pequeños también, que no se puede exponenciar el siguiente proyecto porque eso no es sostenible. Pero bueno, eso ya son otra película. Tenemos por aquí también a Samuel Molina, que ha hecho una preguntita. Y ya la ultimísima de verdad, que soy muy blanda. ¿Alguien de los aquí presentes ha hablado, asistido a alguna incubadora extranjera para ver, comprobar cómo se hacen las cosas por ahí? ¿O como mínimo haber hablado con algún equipo incubado en el extranjero? Bueno, yo estuve en una de Microsoft en Helsinki hace años, y ahí pues aprendimos todo el proceso que hacen allí, ¿vale? Cuando Nokia era de Microsoft. Y la verdad es que muy interesante, muy bastante más corto que lo que hacemos nosotros, pero aún así el proceso me pareció, bueno, brillante, ¿no? Porque era muy, muy intenso. Hablábamos con business angels, te traían partners de todo tipo de Microsoft, podías conocer un poco cuál era la opinión del sector sobre tu juego, y te ponían a prueba, ¿no? Era como un test de estrés. Y más allá de esto, pues te obligaban a preparar tu plan de marketing, ¿no? Sobre todo tu plan de comunicación. Bueno, un poco mi experiencia personal, pues todo lo que vi allí lo confirmo. O sea, nos funcionó en la medida de lo posible. Luego, pues los productos pueden funcionar más o menos, pero sí que creo que es una experiencia que nos enriqueció muchísimo y que recomiendo, pues lógicamente, ya sea los que estamos aquí o ir aquí o afuera, si es posible aquí mejor, claro. Talento. Yo en mi caso lo que hice fue estudiarlas, las extranjeras, y participar en nacionales. Ahí se aprende, claro. También quiero añadir a Sandra, ahora que dices esto, que en nuestro equipo de mentores contamos con gente que ha estado tanto en GameBCN como en el Free to Play Campus de Vitoria, en el Demium Games también. Y en otros, no recuerdo cuántos, o sea, hay una variedad ahí de talento que ha estado en otros programas y que hemos intentado, pues, detectar carencias, problemas que han habido, ver un poquito cómo lo podemos mejorar, ¿no? Que eso también es interesante. Pero claro, desde la perspectiva de la experiencia colectiva, ¿no? De todos, porque es súper difícil, requiere mucho tiempo pasar por uno de estos programas, es bastante stressful. Pues... muchísimas gracias a todos, a Óscar también, que ha estado por el chat respondiendo a algunas preguntas. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros esta tarde. Y, jolines, de verdad que muchas gracias, que ha sido súper interesante. Y la participación del chat, además, genial. O sea, ojalá contáramos con más tiempo porque ha suscitado un montón de interés. De hecho, Level Up tenía, corrígeme si me equivoco, estaba en proceso ahora de selección. Sí, estamos abiertos hasta finales de febrero. Luego hay otra fecha para estudiantes que vienen del curso lectivo, que es finales de junio, pero las plazas son limitadas para ese grupo. Entonces, bueno, para finales de febrero hay un proceso abierto que está en nuestra web. GameBCN puede ser que también estuviera... No, han cerrado, de hecho, Oscar, ahora. Han terminado, creo que esta semana. Sí. Vale, nosotras también hemos acabado ya con el proceso de captación. ¿Y Mauri? Nosotros cogemos a un equipo nuevo cada 6 meses. Y el siguiente seguramente será en marzo. Vale. Pues estad atentes todos. Y nada, nos vemos por redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Nos vamos a FemPower Up y a mí me espera un test de antígeno también. Ya mismo. Ay, chao. Chao. Encantada. Chao. Suerte. Venga, gracias por todo.